Saludos, mi gente, Luis Rodríguez, Díaz Lauro. Muchísimas gracias por estar de vuelta en mi canal. Acá estoy en una Subaru Outback del 2010 y me lo trajo un cliente porque tiene la luz del TPMS sensor, del sistema de presión de aire de las llantas, tiene la luz prendida. Entonces, yo tengo aquí mi computadora Autel. Okay, le voy a enseñar paso a paso cómo voy a hacer para diagnosticarlo, para chequear, a ver, para asegurarme de que no sean, si es los sensores que tiene mal. Usualmente es un sensor que se daña casi la mayoría de las veces, ya sea que se le desgasta la batería, ya sea que a veces los gomeros dañan el sensor, o el sensor se puede dañar en sí. Así que nada, vamos a poner la computadora, el Autel para el TPMS, y vamos a diagnosticarlo, a ver cuál de los sensores, si los sensores están bien, o a ver cuál es el problema. Así que vamos ya, vamos a hacer eso. Ok, ya la conecté. Esto se conecta a control remoto. Y vamos a dar, ya ahí registró el BIN. Así que vamos a darle OK. Ya me aseguré de que el BIN era. Ahora lo que te enseña aquí es la gomita. Como ves, le pone la gomita que quiere que chequee, se la pone en azul. Entonces lo que tenemos que hacer es ir allá afuera, darle acá donde dice trigger, para que lea el sensor del lado izquierdo de la goma del frente. Así que vamos a hacer eso. Ok, ahora lo que tenemos que hacer, venimos acá, buscamos donde está la válvula, que es donde está el sensor, en la válvula acá, y la vamos a poner acá en la computadora, en el scanner, y le vamos a dar trigger aquí abajo, ¿ok? Y ahí va a empezar a leer. Como pueden ver, está tratando de buscar la señal. Ahora lo dejamos ahí un rato y usualmente lo lee de una vez. Parece que tiene algún problema esto, pero usualmente no dura mucho para leer. Ok, está tardando mucho. Hay algún problema con este sensor. Ok, y como pueden ver, dice que se puso rojo allá y se puso rojo aquí. Dice que falló. Dice fail. Ok, así que vamos a chequear el otro lado. Para chequear el otro lado, solamente tengo que darle aquí la gomita, se pone azul y vamos a chequear el otro lado. ¿Sí? Bueno, buscamos la válvula, le damos aquí donde dice trigger y empieza a leer. Y ahí ves como lo rápido que leyó y se puso en verde. Ahí le dice la presión de aire que tiene. Dice que tiene 38.8 libras de presión. Y aquí le sale la información. No se está enfocando bien la cámara, pero ahí le dice el número de el ID del sensor, la presión de aire, y le dice si la batería está bien. Y la batería dice que está OK. Okay, ahora vamos para la próxima, que viene siendo al lado derecho de atrás, esta que está aquí atrás. Vamos acá y le damos trigger. Y empieza a leer. Y ahí lo leyó. Ve lo rápido que lo lee. Y aquí le dice que está bien también. Le dice lo mismo. El ID del sensor y la presión de aire que tiene. Y si está la batería, está bien. Vamos al otro lado. Okay. Venimos acá. Le damos trigger. Y ahí lo leyó también. Ok. Lo que me quiere decir que esos tres sensores están bien, excepto que el lado izquierdo del frente. ¿Qué puede pasar en esta ocasión? Una de las causas que puede ser el por qué no está leyendo este sensor, una es, esta válvula me parece que se la cambiaron y puede ser que le hayan puesto una, que no le hayan puesto una para con sensor. Otra sería que el sensor estuviera malo. Pero yo opto más porque creo que en un momento le cambiaron esta goma, le pusieron una otra goma y no le pusieron el sensor, o le rompieron el sensor y lo pusieron, o le pondrían otra goma con todo y aro que sin sensor. Pero la cuestión es que no está leyendo el sensor de ese lado y el problema está en esta goma, por eso está encendida la luz. Así que ya te salgo. Bueno, mi gente, espero que les haya gustado el video. Si les gustó, no olvides darle like, no olvides suscribirse al canal y compartir el video, ¿ok? En esta ocasión lo que tengo que hacer es entonces sacar ese sensor, ver si tiene o no tiene sensor. En caso de que tenga sensor, como quiera voy a tener que cambiar ese sensor porque ahí es donde está el problema. ¿Ok? Así que nada, eso es lo que voy a estar haciendo. Le voy a hacer un video luego si el cliente se decide por arreglarlo. En esta ocasión solamente estoy diagnosticando. Ahora le voy a decir que el problema está en esa goma, que hay que cambiar ese sensor. Y ya de ahí, si él quiere pues, cambiarlo, le haré un video cambiando ese sensor y programándolo. Espero que le haya gustado el video. No olvides suscribirse. Darwin Rodríguez, Día al Auto.